Ruge el llamre del estadio tras la interpretación del himno belga en la previa de este duelo entre Bélgica, número 5 del ranking FIFA, y Japón, número 44 del ranking mundial. Dos selecciones a las que vamos a ver el próximo verano en esa cita mundialista de Rusia 2018. Un partido que promete ser trepidante entre dos conjuntos que a priori van al ataque y que vamos a compartir aquí en Gol con Tomás Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Apetece ver esta selección belga, que siempre es estimulante. El equipo dirigido por Roberto Martínez, que aspira, como no, a llegar lejos al Mundial y que hoy introduce algunos cambios quizá para ir probando cosas, con De Bruyne cada vez más retrasado, como vemos en el Manchester City, y hoy, eso sí, sin Eden Hazard, aunque con su hermano. El que tampoco está hoy es Thibaut Courtois, es Mignolet, el guardameta de Liverpool, el que actúa bajo palos con esa defensa de 5, dos carrileros que son Meunier y Chadli, los tres centrales, Christian Kvaratskhelia del Watford, Thomas Vermaelen, que hoy cumple 32 años, y Jan Vertonghen en el centro del campo, Kevin De Bruyne junto a Axel Witsel y Thorgan Hazard, y arriba Dries Mertens, el futbolista del Nápoles, con Romelu Lukaku, que hoy, si marca Tomás, va a ser el máximo anotador histórico de la selección belga. Sí, sobre todo lo va a ser en solitario, porque justamente en el último amistoso empató con dos de los referentes del fútbol belga, en este caso con 30 dianas, que son pocas para ser una selección como la de Bélgica, pero a pesar de ello, pues ahí está Lukaku, empatado con dos de los mejores futbolistas de la historia de Bélgica, como Borchhoff y Paul Van Hims, de etapas muy distintas, con 30 dianas el jugador del Manchester United, que puede superarlos ya de forma definitiva. Viene de marcar un doblete frente a México. Veremos qué nos depara esta noche Romelu Lukaku frente a una selección japonesa dirigida por el bosnio Vahid Halihodžić, que sale con esto, los samuráis. Una selección japonesa que cada vez defiende mejor, que es una de las novedades de este nuevo ciclo nipón. Pues el partido que ha arrancado ya en Brujas, en el Jambrey del estadio. El balón hacia adelante, pues acción que intenta el cuadro nipón, la internada por banda derecha. Ahí la tiene Hiroki Sakai, hizo el recorte ante Jan Vertonghen. La jugada termina en saque de esquina, primero del partido para la selección nipona. México ya destapó en el último amistoso los problemas que hay a veces a la espalda de los carrileros, de ese espacio entre el central exterior y el carrilero, y esto lo puede aprovechar con jugadores rápidos, sobre todo Asano, el jugador cedido por el Arsenal al Stuttgart, por tanto pertenece a un gran equipo inglés, por tanto por algo se fijó. Y la gana Kevin De Bruyne, arranca el 7 de los Diablos Rojos, Kevin De Bruyne, que quiere pisar área, le pega De Bruyne, atrapa Kawashima, atrapa el guardameta japonés, que hoy regresa a Bélgica, donde seguramente Tomás vivió los mejores años de su carrera, defendiendo la meta primero del Lierse y luego del Standard de Lieja. Sí, sobre todo esa etapa en el Lierse que le permitió fichar por uno de los gigantes del país como el Standard, aunque es 8 de los belgas. Thorgan Hazard encontrando a Charlie, se mete dentro del área, Charlie la quiere poner para Romelu Lukaku. El balón fue desviado a córner y será el primero para los de Roberto Martínez. Y Charlie, que está teniendo bastante participación en la selección belga con Roberto Martínez en ese rol de carrilero. Normalmente en la banda izquierda hemos visto más a Yannick Carrasco, el futbolista del Atlético, que está lesionado, y por tanto también eso da pie a que entre Charlie. De nuevo con Mertens, acompaña la jugada Nasser Charlie. Mertens que mete el centro buscando a Lukaku, de cabeza arriba. Ahí la ha tenido de nuevo Romelu Lukaku. Ya lo saben, si marca un solo gol en este partido va a ser el máximo anotador histórico de la selección belga. De momento está empatado a 30 con dos históricos, con Paul Van Himst y Bernard Borchhoff. 30 goles para los tres. Hoy quiere romper ese récord Romelu Lukaku. Ahí lo tiene Romelu para hacerlo, tiene todavía más. Buena acción ahora por banda derecha. Termina con el tiro de Kevin De Bruyne después de esa acción. Con Thomas Meunier, la peleaba de nuevo el lateral del Paris Saint-Germain. Ahí la ha tenido de nuevo el futbolista del Manchester City en esa acción que él mismo arrancó, combinando con Thomas Meunier, con esa subida por banda derecha. Se la devolvió el futbolista del Paris Saint-Germain y ahí el tiro muy característico. Vuelque de nuevo el juego hacia la derecha. Ahí va el centro al área, el remate de cabeza, se marcha arriba. Remate de Kazuki Nagasawa. No, perdón, de Yuya Osako, del dorsal número 15, que se fue por encima del larguero. Y una jugada de las características de la Japón de los últimos años, digamos de siempre. Ese equipo que tiene buen nivel técnico, que combina, que tiene jugadores que quizá no son muy creativos, pero que sí que saben. Levanta el brazo derecho, observa Roberto Martínez, el balón. Lo tocó un defensor de cabeza, lo tocó Haraguchi y acabó atrapando Kawashima. Sí, bastante seguro ahí Kawashima, un portero de experiencia, aunque también tiene que ya hace mucho tiempo.
La juega Mertens. Mertens que quiere meter el centro para Lukaku. Atrapa Kawashima. Otra vez la ha tenido el 9 de la selección belga. El remate de Lukaku muy cerquita de portería. Atrapó Kawashima y la vemos repetida. La pone Mertens. Y finalmente no es Lukaku quien remata, sino que... lo que puede suceder a tu espalda, despejar hacia afuera y volver a empezar. El centro de nuevo Nagatomo. Ojo ahí a esa acción, a punto de ganarle la... Se está moviendo bien Asano. Es un jugador que es sigiloso y aparece por sorpresa donde no lo esperas. Tira buenos movimientos de ruptura y ataca bien el área y ahí está causando problemas porque te obliga a mantener la concentración. Yosuke Ideguchi, el futbolista del Gamba Osaka. El centro que ya vuela hacia el área, remate de cabeza de Maya Yoshida. La acción ya no valía, pero nuevamente llevando peligro a la meta rival, la selección nipona. Sí, esto es llamativo porque Japón tampoco es un equipo que destaque precisamente por eso o que tenga una larga tradición de marcar goles de cabeza, ni mucho menos. Y sin embargo, pues está encontrando lateral izquierdo y está casi en paralelo a veces. Charlie con Witsel, se abre un poco a la derecha De Bruyne, se abre a la izquierda Mertens y luego se mueve más por dentro Thorgan Hazard, que ha empezado a la banda derecha y se está moviendo mucho más por esa zona izquierda ya desde hace unos minutos. Ahí vemos esa oportunidad. Es Thorgan Hazard quien va a meter el centro desde el costado. Ojo a Charlie que le puede pegar de cabeza. El rebote para Vertonghen que la manda arriba. Se la quitó de la cabeza en el último momento cuando ya iba a rematar el central a Charlie. Ahí lo vamos a ver. Es el dorsal 19, Hiroki Sakai, el que evita el remate de un Charlie que ya estaba pensando cómo... Digamos de Makino, que no lo está tanto. Ojo ese balón interior, la quiso rematar Dries Mertens. Posición muy forzada tras una muy buena asistencia de Kevin De Bruyne. Me iba a decir que Halihodžić ya sabe lo que es jugar contra Bélgica en partidos oficiales, porque lo está repasando. Antes hemos hablado de su etapa en Argelia, el debut de Argelia en el pasado Mundial. Sí, el que la juega ahora es Nagasawa. Vamos a ver en qué queda todo esto. El disparo se marcha arriba. Lo intentó desde la larga distancia ahora la selección japonesa. El disparo. Ahí lo vemos. Que se marchó arriba. Tiene hueco para armar la pierna. Le pega Nagasawa. El tiro se va arriba. Nagasawa, que es un futbolista de buen golpeo, que por lo tanto puede tener confianza en su que encuentres un delantero con esa presencia, aunque no sea un 9 puro, pues llama la atención. Ojo a Lukaku, Lukaku con la zurda. El balón termina en saque de esquina después de que Makino, que estaba muy encima del futbolista del United, lograra desviar el tiro. No le dejan armar el disparo nunca a Lukaku. Se puede deshacer de Yoshida en primera instancia, pero enseguida le sale su compañero Makino y por tanto ahí estuvo muy atento a la cobertura. Y todo después de ese sombrerito de Lukaku sobre Yoshida. Y lo va a pinchar Yamaguchi. Es Osako el que quería meter el centro. Muy cerrado directamente. Se marcha por línea de fondo. Ahí está esa acción anterior, buen recorte y ahí prueba fortuna Ryota Morioka. Bastante pasiva en cualquier caso la defensa de Bélgica porque ahí a Charlie lo... Está la selección de Roberto Martínez, se tiene que frenar Charlie. Charlie que se da la vuelta, ahora sí se acerca al área, Charlie que continúa. Madre mía Charlie, vaya jugador, le pega a Charlie, Lukaku gol. Gol de Romelu Lukaku, que abre la lata en el 72 de partido. El gol es de Lukaku, pero gran parte del mérito es de un Nacer Charlie, que se ha marcado un jugadón impresionante para ponerle ese balón en la cabeza a un Romelu Lukaku, que con este gol no solo abre la cuenta frente a Japón, sino que también entra Tomás Martínez en la historia del fútbol belga. Ahora ya Romelu Lukaku en solitario es el máximo goleador de la historia de la selección de los Diablos Rojos. Sí, ahí está la jugada de Charlie, lo que decíamos de Bélgica. Tiene el balón más cerca del área y en un momento hay un chispazo. En este caso uno de los jugadores quizá más inesperados, Nacer Charlie, que se marca esa jugada individual bestial, gana la línea de fondo, pone un balón preciso para Lukaku, que lee muy bien la acción, porque se va al segundo palo, se empareja con el lateral del lado opuesto, Nagatomo, al que puede ganar en la batalla física, se aleja de los centrales y remata en el lugar oportuno para demostrar que ya es el máximo goleador de la historia del fútbol belga con la selección
con 31 goles. Se la lleva Japón en el centro del campo, pero bueno, pues tras el error de Cavaselle, vamos a ver en qué queda todo esto. El disparo, mete la mano Mignolet, el disparo de Sugimoto, que lo decíamos, acaba de entrar y la ha tenido con ese tiro con la zurda. Buena intervención de Mignolet, aunque me da la impresión, Tomás, de que el disparo no fue todo lo bueno que debería haber sido. Sí, sobre todo la sensación es que le ha faltado un poco de velocidad para reaccionar al error de Cavaselle, que despeja mal y luego ahí con el primer control se le echa muy encima muy pronto. Resultado más positivo, obviamente, que este 1-0 que ahora mismo refleja el marcador. Ahí está Inui, Inui que se la juega con el primer disparo. Pues fíjate, la primera y prácticamente para adentro. Logró sacarla Mignolet. Está respondiendo bien en estos últimos minutos Japón, volcando el juego por el sector izquierdo y con envíos ahí a la esquina abajo, difíciles para Mignolet, que ha respondido bien porque... Balón que golpeó en el cuerpo de un rival, la sigue jugando Bélgica. Este es Jan Vertonghen, se anima con el disparo arriba. Le pegó con la derecha Jan Vertonghen, buscando el segundo Bélgica en esa acción. Se le fue muy arriba el tiro al futbolista del Tottenham Hotspur. Ahora que ya se ha abierto en canal Japón en busca del gol del empate, el partido que se abre mucho más, está mucho más divertido. Y de ahí... Ojo ahí a Thorgan Hazard, se la juega con el disparo cruzado, se marcha fuera. Tielemans, que por cierto fue titular frente a México, no terminó el partido, pero sí que se le vio bastante errático al ex del Anderlecht y actualmente en el Mónaco. Sí, no ha empezado... De momento particularmente bien la temporada, lo han probado en varias posiciones también en el Mónaco, ha jugado media punta, en el doble pivote, algún partido incluso en banda derecha.